invitación a la muerte. Buenas noches, señoras y caballeros, amigos. Es un placer anunciar el momento cumbre de la noche. Como siempre, he dejado lo mejor para el final. A mi derecha tengo al aspirante. Un cinturón negro con un gran futuro. Derrotó a todos sus rivales en el prestigioso torneo Mesura de Interciudades en Los Ángeles. Y aquí a mi izquierda, a Rob, del que puedo decir con orgullo que es uno de mis mejores discípulos.
Sensei. Hace 10 años que soy tu maestro y sé muy bien cuando te pasa algo. No me pasa nada. Estoy bien. Si tienes algún problema o te has metido en algo, dímelo. Te ayudaré. No me pasa nada. Puedes creerme. ¡Vamos, mátalo de una vez! ¡Vamos, pártele el cuello, párteselo! ¿Sobre qué era? No lo sé. No puedo acordarme. Entonces, te ayudaré a relajarte. ¿Qué te pasa? La pesadilla. Acabo de acordarme. George, son las 2:20 de la mañana. Buenas noches, señora Wilson. Soy George. Discúlpeme por llamarla tan tarde, pero estoy preocupado por Tony. No, ni una palabra. Lo haré, se lo prometo. Por favor, llámeme si sabe algo. ¿De acuerdo? Buenas noches, señora Wilson. ¿Cómo has podido llamarle tan tarde? Aún estaba levantada. Lo siento. Señora Wilson, no, por favor. No, déjeme que haga las pocas cosas que puedo hacer. Son $10,000, George. Los encontré esta mañana en su habitación. Miré entre su ropa y también estaba esto. Desde el torneo se ha estado portando de una manera muy extraña. No hacía más que preguntarme cuánto valía la operación que necesito, el precio de un horno para la cocina y un montón de cosas por el estilo. Además, empezó a dedicarle mucho más tiempo al karate.
Entrenaba sin parar en el patio hasta quedarse sin aliento. El jueves, después de la clase contigo, desapareció y no ha vuelto a casa. ¿Llamó a este número? No sabía que fuera un número de teléfono. Y además no hubiera sabido qué decir. No ha ido a trabajar ni a clase. Y esas cosas no son propias de mi Tony. Entonces, ¿dónde está? No lo sé. La grabadora. Paciente Anthony Wilson, de raza blanca, varón de 20 años. Muerte cerebral comprobada a las 9 horas y 2 minutos del día de hoy. Es donante oficial, según consta en el presente certificado. Procederemos a la operación. Hoy tenemos toda una cosecha. El corazón, el riñón izquierdo y el derecho, ambas córneas, el hígado y el bazo. La lista está completa. Empecemos. Bisturí. Todo es cuestión de gusto. A unos les gusta el porno y a otros Picasso, ¿no es así? Pero a todos nos encantan los niños. ¿Sí? Hola, babe. ¿Cómo estás? Querido, no te preocupes por eso. No pasa nada. Considéralo como los preliminares. Sí, tranquilo. De acuerdo, dispara. 3-1-0-5-5-3-1-8-4. Muy bien, veré lo que puedo hacer. Y no te preocupes. Hasta la cena. Lo siento, no he podido ayudarte. No he averiguado gran cosa. El teléfono estaba desconectado. La persona que contrató el servicio usó una identidad falsa y no hizo ninguna llamada de larga distancia, y así no hay modo de identificar las llamadas. Lo siento. Cariño, si habrá ido fuera unos días, seguramente no tardará en volver. Verás cómo mañana se te presenta con la sonrisa de conejo, las orejas cachas y unos chupetones en el cuello. ¿No te parece? Puede que tengas razón, pero todavía no te lo he dicho todo. Dímelo. La señora Wilson encontró en la habitación de Tony un sobre con $10,000. ¿Qué me estás diciendo? ¿10 de los grandes? ¿De dónde sacaría tanto dinero un chico como Tony? No lo sé. Pero estoy dispuesto a averiguarlo.
Tengo que decírselo a la policía, George. Tony debe haberse metido en algo sucio por ese dinero. Lo encontraré, señora Wilson. Tranquilícese. Escuche, todavía tiene el sobre. Ah, sí, aquí lo tengo. Tiene una especie de logotipo. Se parece... a uno de esos dibujos de los juegos de cartas. Una especie de corazón negro con la punta hacia arriba y un recuadro debajo. Spade, no se preocupe, yo me ocuparé de todo. Eso es, ya lo tengo. La llamaré pronto, señora Wilson. Adiós. ¿Qué vas a hacer, George? ¿Vas a jugar a policías? Cariño, reflexiona. ¿Cómo crees que Tony ha podido conseguir tanto dinero? Me da la impresión de que tu queridísimo alumno se ha metido en el negocio de la droga. De ningún modo, Sara. Tony es un atleta, un campeón. Sí, pero su madre necesitaba una operación y quizá eso le haya desesperado. Pero tú no tienes ninguna obligación de ir a buscarlo. No me digas lo que tengo que hacer, Sara. Siéntese. Siéntese, señor. ¿Pendorsky? ¿En qué puedo ayudarle? Tengo que hacer una valiosa entrega. Eso no es ningún problema, señor Pendorsky. Todos mis correos están garantizados y asegurados a todo riesgo. Son auténticos profesionales. Entregamos cualquier cosa sin hacer preguntas. Somos muy discretos. ¿Incluso una vida humana? ¿Qué? Una vida humana, señor Spade. No sé de qué me está hablando. Esto es suyo. ¿Y qué? Que uno de mis alumnos ha desaparecido. Esto estaba en su habitación y quiero saber quién lo envió. No se lo puedo decir. Será mejor que me lo diga. Bueno, está bien. Compruebe el libro de registro. Está allí detrás. Vaya al vestíbulo y pregunte por Danny. Dígale que le he dado permiso para echar un vistazo. De acuerdo. Gracias. Adiós. Eres una verdadera preciosidad. Muchas gracias. ¿Podríamos salir un día de estos? Oh, sí. Dime, ¿y cuándo quieres salir? ¿Que cuándo quiero salir? ¿Que cuándo quiero? ¿Ahora mismo? Será mejor que esperemos hasta la noche. Ahora mismo. ¿Eres Daniel? Así es. ¿Quién eres? Me llamo George Pendorsky. Necesito una información. ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres saber? ¿Quién envió una carta a un buen amigo mío? ¿Por qué? Spade ha dicho que colabores, así que deja de hacerte el listo conmigo. Vete a la mierda. Está bien, está bien. Está bien. ¿Quién era el destinatario? Tony Wilson, calle Gretna. ¿Cuánto tiempo hace? Una semana o dos. Sígame. Creo que ya lo sé. Sí. Aquí está. Yo recogí la carta. No le digas nada y cierra el pico. No vayas tan deprisa, señor Pendorsky. Vamos a enseñarte modales americanos. ¡No os quedéis ahí! ¡Haced algo, maldita sea! ¿Dónde está Spade? Por el edificio. ¿Quieres quedarte conmigo? Habrá ido por el coche. ¿A dónde? Al garaje.
¿Estás loco, Pendorco? Me llamo Pendorsky. ¿Quieres hablar de una puñetera vez? Escucha, manejo un montón de maldito correo. ¿Cómo quieres que me acuerde? ¡Habla! ¡Solo soy un jodido correo! ¡Suéltame! De acuerdo. Está bien. Te lo diré. Que sea la verdad. Verdugo. Se llama Verdugo. Cita es suya. Le felicito. Sí, gracias. Gracias por todo. Estoy a sus órdenes. ¿Cuándo lucharán de nuevo los gladiadores? La última vez fue realmente excitante. No tan excitante como tú. Muy pronto podrán asistir a la próxima representación. Ahora espero que se diviertan. Senador, señor Hawkins, espero que se divierta con nuestros juegos. Como siempre, señor Verdugo. Maravilloso, sencillamente maravilloso. Camarero, por favor, sirva una selección de entremeses al senador. Senador, ¿le importa que tenga una pequeña conversación con Mr. Hawkins? Claro, aquí hay muchas cosas con que distraerse. Así es. Tengo que preguntarte algo muy importante. ¿Es posible que Verdugo esté vivo? ¿Por qué lo preguntas? Creo que está implicado en la desaparición de uno de mis alumnos. No, George, está muerto. Ya hace años se acabó ese malvado gracias a ti. Ya lo sé. Pero ahora no estoy tan seguro. Está muerto, George. Ya es un fantasma. ¿Por qué recordarlo? Espero que tengas razón, maestro. ¿Qué hay de bueno esta semana? Pues, fue excelente. ¿No ha habido ningún defecto?
gladiadores son sorprendentemente eficaces. Nunca estropean un órgano. Su sistema de entrenamiento es excelente, muy preciso. Quirúrgicamente preciso. El mercado está en alza. Los precios continúan subiendo. Eso es muy conveniente para nosotros. Muchas gracias por traerme los beneficios. La tendencia inflacionista me satisface enormemente. Es un placer. El señor Forrester le quiere ver, maestro. Hazle entrar. Siento molestarle, señor Verdugo, pero ocurre algo urgente que debe saber, y es delicado. Estamos acabando. Por cierto, hay un depósito para su banco. Se ingresará por la mañana. Hasta dentro de 2 semanas. Hasta entonces. Siéntate. Vamos, dime, ¿cuál es el problema? Ha aparecido un hombre en la mensajería que utilizamos haciendo preguntas sobre el envío a ese chico Wilson. ¿Y? Que Spey lo soltó. Le apretaron las clavijas y el hijo de puta habló y dio su nombre. ¿Sabes quién es ese hombre? Pendorsky. George Pendorsky. ¿Pendorsky? ¿Le conoce? Conocí a Pendorsky hace... mucho tiempo. Escucha, chico, te dije que lo entregaríamos. No te dije ni palabra de lo que podría haber dentro. ¿Ah, sí? Pues dile a Jack Valentino que la próxima vez que quiera armas vaya a buscarlas a otra parte, maricón. Parece que debo pensar en retirarme. Soy demasiado viejo para esta mierda. Me niega el acceso. ¿Quién diablos es ese tipo? Eso me lo tienes que decir tú. Lo único que tengo es su nombre y debe ser alguien poco recomendable. Bien, probaremos por otra vía. Ya lo tenemos. ¿Y qué? Solo veo su nombre. Lo siento, nena, es lo único que puedo encontrar. ¿Un nombre? ¿Eso es todo? Está bloqueado. ¿Qué quiere decir eso? Maldita sea, no lo sé. Será un archivo secreto o algo por el estilo. Mierda. A lo mejor está reclamado por algún país u otro estado. ¿Puedes comprobarlo, por favor? Puedo tardar días. Por favor. Solo dispongo de la hora de comer. Bueno, te compraré cigalas, pastrami con arroz, todos los días de la semana, con un rico postre. Si le añades un par de quesitos daneses, soy tuyo. Gracias, eres el mejor. ¿Cuándo crees que lo tendré? Lo que tarde en obtenerlo, encanto. Pero si me dedico a fondo, bueno, puedo tardar un par de días. Depende de la suerte que tenga. 4 5 6. Más deprisa, muchachos. Vamos. 1 2 3. Muy bien. A ver quién lo hace más rápido. 1 2
Tres. Un par de veces más. Uno. Dos. Perfecto, descanso. Bien, excelente, chicos. Unos saltos, saltad. Bien, relajaos. Lo habéis hecho muy bien, chicos. Me gusta, muy bien. Magnífico, relajaos un poco. ¿Qué pasa? Esta noche acabaremos antes de la hora. Marchaos, por favor. Sí, mejor que os vayáis, chicos. Alguien podría hacerse daño. Vamos, largo, fuera de aquí. Es mejor que os vayáis. Bien, chicos, ¿qué queréis? Nada importante. Solo tu vida. ¡Cuidado, sensei! ¿Qué hacéis aquí? Tú, chicos, fuera de aquí. La violencia no es sana para los niños. ¿Por qué tú y tus amiguitos no os vais a tomar un helado? Te dejaré vivir, porque algún día me harás un hombre rico. Llama a una ambulancia. ¿Cómo está? Llama a una ambulancia, rápido. Cerebral y el hueso de la mejilla roto. Pero si todo va bien, creemos que se recuperará perfectamente. Todo ha sido culpa suya. Nancy, por favor. Déjame en paz, Steven. Confiamos nuestro hijo a este hombre, ese maestro de karate. Somos los mejores, nos dijo. Y ni siquiera puede proteger a un niño de 13 años. Él trató de defenderme. No creo que esta discusión sea lo mejor para el paciente, aunque se halle inconsciente. Su mente registra todo lo que ocurre. Por favor, si quieren discutir, háganlo fuera. No, no pienso abandonar a mi hijo. No discutiremos. Ambos lamentamos mucho lo ocurrido. Soy la detective Sarah Douglas. Ya hemos puesto en marcha una investigación. Señor Pendorski, me gustaría hablar con usted. ¿Conoce mi nombre? Está en el informe del accidente. Quería decirle que me he dado cuenta de su preocupación. Y no me parece justo que se autoinculpe de esa manera. Ha habido un error. Y he fracasado.
Bien. Si necesita algo, no dude en llamarme. George, espera. ¿Qué has descubierto, Sara? ¿Con relación a Verdugo? Larry está investigando en el ordenador, pero hasta ahora no ha conseguido nada. ¿Qué pasa, George? ¿Conoces a ese hombre? Sí. ¿Quién es? Es un maestro. Un campeón mundial. Pero está loco. ¿Qué quieres decir? Le gusta hacer daño a la gente. Tenías que haber visto su expresión de placer cuando oía crujir los huesos de sus contrincantes. Fue expulsado de las competiciones después de... ¿De qué, George? En el último combate, le arrancó las orejas a su oponente y luego las arrojó a las gradas. Espantoso, como un trofeo. He de encontrarle. No, George, tranquilízate. Deja que primero me informe. Podría no ser el mismo verdugo. Es el mismo, Sara. Sí, pero tú no eres policía, George. Eres un gran luchador de karate, el mejor. Pero deja esto en manos de la policía, ¿quieres? Es un problema mío. Se lo debo a Tony y a John. Y también me debes algo a mí. Te quiero. Y tengo miedo por ti. Vamos a casarnos el mes que viene. Sí. No quiero que te expongas a que te asesinen. Tengo que hacer algo. ¡Oh, George! Espera. Sara, consígueme esa información. ¿De acuerdo? Muy bien. Solo la información. Y me comunicarás todo lo que descubras, ¿me lo prometes? Te lo prometo. Muy bien. Bésame otra vez. Sí. Bien, ¿qué tienes para mí? Vamos al cuarto de atrás y te la enseño. Larry, ve al grano. ¿Dónde está el pastrami con arroz y mi queso? Queso danés. Ah, te has acordado. Suelta ya. Bien. Parece que tu hombre, Verdugo, estuvo en América del Sur metido en pornografía infantil y en una red de prostitución. Una auténtica basura. Estuvo 3 años en una prisión mexicana por 2 acusaciones de asesinato premeditado. Ocurrió en una pelea en un bar. Y esto te va a parecer muy... interesante. Uno de los participantes en la pelea, que luego sirvió de testigo contra Verdugo, era... un hombre llamado Pendorsky. ¿George? Sí. Oh. Al parecer, fue él quien impidió que Verdugo siguiera matando. Le abrió la cara con el vidrio de una botella rota de cerveza. Soltaron a George porque consideraron que... había sido en defensa propia. Dios mío, Larry. Jamás me lo contó. ¡Larry!
Basta. Toma 5. Lo necesitarás para cuando vuelvas. Luego hablaré contigo. Dime, ¿cómo estás, Sensei? Muy bien, George. ¿Cómo está el chico? Tiene conmoción cerebral, pero se curará. Es Tony el que me preocupa. George, háblame de Verdugo. Cuéntame todo lo que sepas de él. Bien. Hace unos días que Tony desapareció. Recibió una carta con $10,000. Y creo que Verdugo está detrás de ello. Ah. George. Si Verdugo vive, alguien tendrá que detenerlo. Primero hay que encontrarle. ¿Y qué harás cuando lo encuentres? Matarlo. Oh. Eso iría en contra de todo lo que te he enseñado. Tengo que hacerlo. Me avergüenzo de ti. Tantos años enseñándote y no te han servido de nada. Mírame, ¿qué vas a hacer? No sé lo que haré. Usa lo que has aprendido y véncele. Con el cerebro. ¿Pero cómo? Recuerda lo que te he enseñado. El que hace el primer movimiento pierde el combate. Utiliza su fuerza contra él. No le pierdas de vista. Y jamás permitas que el odio ciegue tu claridad de juicio. ¡Ja! Muy bien, George. Veo que recuerdas lo que te he enseñado. Gracias, maestro. Recuérdalo, George. Si me necesitas, estaré aquí. Perdona. Me gustaría hablar contigo. He oído lo que le decías al Sensei Duck. ¿Sabes algo? Quizá. ¿Hablamos en otro sitio? ¿Estás metido en algo que no quieres que se entere tu maestro? No es eso, es algo que quizá no te guste. Vamos. Como te digo, gano el torneo y al terminar un tipo se me acerca y me ofrece participar en un torneo privado por dinero. Mucho dinero. $50,000 si gano y 10,000 en el momento de firmar. ¿El sábado pasado? Sí. ¿Se llamaba Verdugo? No, me dijo que se llamaba Mercudo. Es el representante que organiza esos torneos. ¿Y eso es todo? No. Hay más. Hace un año vine a establecerme aquí con mi mejor amigo, Kenny. Me dijo que alguien le había invitado a luchar en una especie de torneo privado. Jamás volví a saber de él.
Tú tampoco volverás de ese torneo. Es una invitación a la muerte. ¿Te dio su nombre o alguna tarjeta? Sí, pero solo tenía el número de teléfono. ¿Todavía la tienes? Sí. En casa, en el escritorio. Escucha, llama a ese tipo. Oh, no. Y dile que vas a luchar. Ni hablar. Lo siento. Voy a mantenerme lo más lejos posible de esa gente. No te preocupes, estaré contigo. Necesito encontrar a ese hombre. Tengo que detenerle. Y tú eres mi única pista. Eso es peligroso. Es una lucha a muerte. Tú mismo lo acabas de decir. Confía en mí. Pensaré en algo. Gary, necesito que me ayudes. Tú y yo, ¿juntos? Sí, juntos. Por Kenny. Por Tony. ¿Está en buena forma?
olvidártelo? Me conoces de sobra. Por eso te lo digo. ¿Qué haces aquí? Iba a ir pronto a casa. Eres muy amable. Necesito saber qué es lo que ocurre. Has descubierto algo sobre Verdugo, ¿verdad? Te dije que en cuanto supiera algo, te lo diría. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué haces aquí? No te veo casi nunca. Faltan 2 semanas para casarnos. Más que una novia, parezco una viuda. Ni siquiera sé si continúas queriéndome. Te amo, Sara. Thank you.
nada como llegar a tiempo. Listo, caballeros. ¡Qué facha tan elegante! Me pareces un jodido presumido. Deja ese mierda y vámonos al coche. ¿Qué hacemos con Dumbass? Me ha hinchado los cojones. Bienvenidos, amigos. Tengo el privilegio de ofrecerles el placer más sofisticado y delicioso. Bienvenidos a la batalla de gladiadores.
vamos a la pelea. La próxima vez estaremos dentro. ¡Mierda! Solo te toca ver los coches. Magnífico. En el próximo baño de sangre estaremos dentro. Eso es. ¿Alguno de vosotros ha visto a la amiga del patrón, la doctora? Me gustaría enseñarle mi ficha médica. ¿Y yo? ¿Quién es ese tipo? ¿Qué coño haces aquí? Soy Laszlo, el jardinero. No me lo parece, no veo ninguna jodida hoja. ¿Para qué llevas ese rastrillo?
mío. No he venido a luchar con tus alumnos, verdugo. He venido a luchar contigo. Te desafío ante todos tus amigos. Será una lucha a muerte. ¿Me perdona un momento? No faltaría más, doctora. Gracias. Habla con los contactos en la ciudad. La policía no tardará. ¿Elimino a todos los hijos de puta? No. Desencadenaría una batalla que no puede ganar. No estoy loco. Especialmente cuando puedo quedarme el negocio para mí solo. De acuerdo. Cariño, no acabará con él, ¿verdad? Sí, nena. A uno de ellos le destrozarán el culo. No, no. Eso no estaba en el programa. ¡Por favor!
malditos sean. Sara. ¿Dónde está Verdugo? No lo sé. Fíjate en esto. Asesinan a estos muchachos para comerciar con sus órganos. Aún vive. Necesitamos ayuda. Ve a buscarla. He de encontrar a Verdugo. Ni hablar, George. No te dejaré solo. Caramba. ¿Este guapo mozo no es el karateka solitario? Dime, zorra, ¿está liado contigo? ¿Te gustaría que le cortara las pelotas? Pero necesito un poquito de tiempo. Después de que te hayas casado. ¡Cóllate de una vez, puta! Sujeta a la otra esposa a la mesa. Así esta asquerosa podrá cuidar del chico hasta que llegue la ayuda. Procura que cuando vuelva este muchacho siga con vida, o en la tarjeta de donante aparecerá tu nombre y no el suyo. Llamando a control de perímetro, soy el agente Douglas. Contesten, por favor. Aquí, perímetro. ¿Cuál es su situación, detective? Necesito un equipo médico. Tengo un caso crítico. Un joven se halla con respiración asistida y no quiero que a nadie se le ocurra desenchufarlo. ¿Cómo dices, Douglas? Escucha, Petri. Haz el favor de mandarme el equipo médico. Estamos en la primera habitación, después del vestíbulo, al norte del fondo de la pista. Vámonos. Vamos. Si te mueves, se lo rompo. ¡Vamos! Inténtalo si te atreves. Vamos, inténtalo, pedazo de mierda. ¡Vamos! Querías joderme, ¿verdad? Te crees muy duro. Y no eres más que un pedazo de mierda. ¡Vamos, puta! ¡Vamos! ¡Cierra la boca! ¡Sabes muy bien que no tienes salida! ¡Tenemos toda el área rodeada por la policía! ¡Cállate! ¡Cierra no la boca, sé puta! ¡No has montado aquí, pero nadie te va a ayudar! ¡Vamos! Escúchame, escúchame, hijo de puta. Me cortaste la cara con aquel pedazo de vidrio. Perdí el ojo. Me arruinaste la cara. Arruinaste mi carrera. Arruinaste mi puta vida. Era una carrera podrida. ¡Cállate la boca! Muy bien. ¡Luchemos a muerte! Thank you.
Verdugo ha muerto esta noche cuando trataba de escapar del cerco especial tendido por la policía de Los Ángeles. Entre los detenidos de esta noche hay gente rica y poderosa, sospechosos de complicidad en intentos de asesinato, como el senador de los Estados Unidos Durotti, el juez del Tribunal Superior Blanchard y el banquero y financiero internacional Benjamin Forrester. Además de la famosa cirujana de trasplantes, la doctora Judith Kramer, que al parecer formaba sociedad con el señor Verdugo en el negocio clandestino. A nivel internacional, producido por la venta de órganos obtenidos de los jóvenes que morían en batallas de gladiadores. Es posible que esto solo sea la punta del iceberg de una organización internacional de mercado negro de órganos humanos con grandes beneficios.